tardes y bienvenidos a esta penúltima jornada monográfica de historia local en torno a nuestra ermita del Cristo de la Colina. Ponemos el colofón a todas las jornadas técnicas que hemos tenido durante estos pasados jueves, en la que se ha hablado de arqueología, en la que se ha hablado de historia, se ha hablado de interpretación de las pinturas y se ha hablado en esta última pasada jornada de arquitectura, en la que José Antonio pues, nos dio una clase magistral no solamente del proceso de restauración que se llevó a cabo desde los cimientos hasta la cúpula, sino también pues, una visión personal y particular del mundo de la arquitectura y de su interpretación de la propia ermita. Quiero agradecer particularmente esta tarde pues, la presencia de Juliana Medda, que fue una de las restauradoras de las pinturas que tenemos en los lienzos de esta ermita. Ella fue una de un equipo que fue formando parte a lo largo de este proceso de restauración y quiero agradecer pues, a todos y a todas las participantes de esa restauración, en este caso de las pinturas, porque han llevado a cabo un trabajo magnífico. Desde los primeros participantes en ese proceso, desde los arqueólogos, hasta la consolidación y la restauración de esas pinturas, me quedo con una que hizo Antonio González, que dijo que había sido una actuación, dicho en todos los sitios donde se ha puesto de relieve la actuación que se ha hecho aquí, ejemplar. Ha sido ejemplar desde la primera hasta la última de las fases y por eso pues, es justo y necesario recalcar y felicitar a todos los actuantes, tanto profesionales, los técnicos profesionales, como a todo el pueblo de Bolaños que se ha volcado con la consolidación, la restauración y la conservación de este nuestro patrimonio. Todos los albañiles que han pasado por esta ermita, empresas que han tenido que aportar sus conocimientos y sus técnicas, pues a todos ellos muchísimas gracias porque, repito, ha sido una actuación ejemplar. Hoy, como decía, ponemos el colofón pues basándonos en estas pinturas, en la técnica que ha utilizado o que utilizó más bien el autor a la hora de pintar y dar color a estos lienzos, en cómo ha influido también esa técnica en el deterioro de estas pinturas y posteriormente, desde su descubrimiento, pues las técnicas que se han llevado a cabo en cuanto a la conservación para protegerlas de las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en la ermita y su posterior restauración y consolidación, que es el resultado que hoy en día podemos disfrutar. Nuevamente, Juliana, pues muchísimas gracias por tu participación en estas jornadas de historia local. A la organización, a la Universidad Popular, al Archivo Municipal, en particular modo Antonia. También quería aprovechar esta ocasión para agradecer la Hermandad del Cristo de la Columna por haberme brindado la ocasión y de participar en esta intervención de restauración y por haber confiado en mi trabajo. También porque durante los años en los que ha durado la intervención siempre han estado muy disponibles y vamos, me han ayudado muchísimo. Bueno, voy a empezar. La ponencia se llama Las pinceladas ocultas de la ermita del Cristo, hallazgo y restauración de la pintura medievales. Yo personalmente voy a hablar solo de la restauración de la pintura medievales, que son estas que tenéis aquí a vuestro lado, porque mi compañera que intervino la pintura barrocas, que son la del presbiterio, no puede asistir. Entonces yo me voy a centrar en la intervención que realicé. Bueno, ante todo quería hacer una breve introducción. No me voy a detener sobre las varias fases que las varias reformas que ha tenido la ermita, porque creo que se ha ampliamente hablado en las demás ponencias. Más bien me voy a centrar en las fases y en los procesos que han sufrido la pintura, desde su creación hasta su restauración y cómo la podemos ver a día de hoy. La pintura del Cristo data del siglo XIV. En el siglo XVI-XVII
Podemos fechar las pinturas, se realizan aquí, bueno, en la imagen vemos el pie de San Francisco, que es una de las partes que se conservaba mejor. Seguidamente, en el siglo XVII y XVIII, la ermita, como ya se explicó anteriormente en las anteriores ponencias, sufrió una modifica barroca y en esa ocasión se taparon la pintura, se picó por completo las dos paredes de la nave, aparte de toda la reforma, la creación del presbiterio y más reformas, se picaron por completo las paredes y se taparon. ¿Por qué se taparon? Realmente a lo largo de la historia, los motivos que han llevado a la ocultación de las pinturas siempre han sido muy variados. Algunas veces podían ser, por ejemplo, por razones higiénico-sanitarias, muy frecuente que en epidemias de peste, por ejemplo, se encalaran las pinturas, por razones, por ejemplo, de cambio de destinación de uso del edificio que albergaba la pintura, no es este el caso, no es el caso de esta ermita. Por problemas de conservación también, porque a lo mejor las pinturas ya estaban deterioradas y en lugar de recuperarlas se decidió taparlas. Por sucesos también religiosos, como es el caso del Concilio de Trento, que recuerdo que se celebró, si no me equivoco, en torno al 1545-46, por lo que hay un cambio en los cánones de representación de las pinturas. Entonces, en el caso de… y también, bueno, por cambio de moda o de gusto. En el caso de las pinturas del Cristo, bueno, en todos los casos, cuando se tapa una pintura nunca hay una sola razón. Siempre es un entramado de razones y sucesos que luego llevan a la decisión de ocultar las pinturas. En el caso de las pinturas medievales de la ermita, podemos suponer con toda probabilidad que haya sido por problemas de conservación, o sea que las pinturas ya estaban deterioradas, y por el Concilio de Trento, por la reforma tridentina y la contrarreforma. Porque, por ejemplo, si no me voy a detener mucho en esto, pero por ejemplo, si vemos la representación de San Francisco en la pared sur, que está recibiendo las estigmas por el Cristo seráfico, bueno, está representado según los cánones giotescos, según los cánones medievales, pero a partir de la contrarreforma esta representación cambia. Entonces, este suceso de recibimiento de las estigmas se suele representar más como una visión interior del santo. También pasa con, por ejemplo, San Cristóbal. San Cristóbal, a partir del siglo XVI, su advocación empezó a caer en desuso porque con la contrarreforma se empezó a, entre comillas, perseguir todos los santos que no respondía a una cierta religiosidad, a ciertos cánones religiosos. Por ejemplo, como es el caso de San Cristóbal, por provenir de un personaje pagano, su representación icónica. Entonces, en el caso de la ermita, podemos afirmar que la representación medieval ya no era acorde a los cánones del tiempo barroco. Y entonces también podemos afirmar también que hubo un cambio de moda y de gusto. En el año 2009, durante las labores de saneamiento de las humedades que sufría la ermita, se hallaron la pintura, creo que fue Petra en hallarlas, se hallaron las pinturas. En esa ocasión se destapó parte de la pintura, bien de la pared norte como de la del pared norte y de la sur, se consolidaron y se estucaron los picotazos que se provocaron durante la reforma barroca para que adhiriera mejor. Los picotazos lo realizaron para que adhiriera mejor el enlucido barroco.
En el año 2015 empezó el proyecto de rehabilitación arquitectónica y los trabajos de arqueología. Fue entonces cuando se decidió tapar las pinturas que ya estaban descubiertas a través de un sistema de protección provisional formado por varias capas de tela de batista y también de gasa, para protegerla del polvo que se iba a generar durante los trabajos. Entre el año 2017-18 empezó la restauración de la pared sur, que es la que tenéis a vuestra derecha. Se realizó por fases que finalmente fueron consecutivas, la verdad, pero el ayuntamiento convocó un plan de empleo en el que empezó a trabajar mi compañero Fernando Vélez Escribano. Aquí, claro, no fui yo la única que intervino estas pinturas. Luego se aprobó otro plan de empleo de otros 6 meses y ahí entré yo. Ya durante casi llegado a la última fase de restauración de la pared. A partir de ahí, acabado el plan de empleo, me contrató la hermandad con muchos esfuerzos para recaudar dinero y gracias también a todos vosotros. En el año 2019-2020 se intervino la pared norte gracias a una subvención de la Junta de Castilla-La Mancha. Bueno, para que nos entendamos, la pared sur, la del San Cristóbal, y la pared norte, la del Papa, el Santo Obispo y San Onofre. Bueno, en cada actuación de restauración es fundamental entender cuáles son los materiales constitutivos y la técnica pictórica de la obra. Esto porque nos ayuda a entender el estado de conservación, los factores de deterioro que han llevado a la pintura a cierto estado de conservación y las patologías. Y además nos ayuda a la hora de establecer la intervención de restauración. Nos ayuda a elegir los productos que hay que usar para que sean lo más idóneos posibles y que claramente no afecten a la pintura, porque a lo mejor hay una pintura, dependiendo de la técnica, que es soluble al agua, otra que puede ser soluble a ciertos disolventes y así. Bueno, hay que decir que cada pintura mural está estrictamente ligada a la arquitectura. El soporte de la pintura mural siempre es el soporte murario, así como, por ejemplo, en pintura caballete el soporte puede ser un lienzo o puede ser una tabla de madera. En el caso de una pintura mural, siempre es el edificio. Entonces, las patologías que afectan al edificio, como puede ser humedad, se repercute, o movimiento también de las paredes, del terreno, se repercute siempre en la estabilidad y el estado de conservación de la pintura. Entonces, para que nos entendamos, este es un esquema como si estuviéramos cortando la pared y tenemos el soporte murario. Por encima se le solía poner una capa de mortero grueso que se llama riccio. No es que yo haya puesto la palabra en italiano, que en conservación y restauración de pintura mural se suele conservar la palabra en italiano, no sé por qué, pero aquí también lo enseñan así. Y otra capa más fina que es el intonaco o el revoco. El intonaco revoco es una capa más fina, más lisa, que está preparada para acoger la pintura. Y luego también tenemos la capa pictórica. La capa pictórica también tiene su grosor. En cuanto a la técnica, está realizada con el mezzo fresco. Estamos acostumbrados siempre a sentir una pintura al fresco y nunca nos detenemos en el mezzo fresco, que no es lo mismo. Mientras una pintura al fresco está realizada, se pone el mortero en la pared y se pinta cuando el mortero es mordiente, así que los pigmentos y los colores se engloban directamente en el mortero, y esto es importante porque por un proceso químico la pintura se vuelve muy estable. En el caso de mezzo fresco se pinta sobre un mortero de cal, que ya está cal y arena, que ya está seco.
Entonces, el mortero se impregna con agua de cal los días anteriores, los sucesivos a cuando se pinta. Y con esta técnica pictórica es muy habitual que en la pintura realizada con esta técnica, al mezzo fresco, es muy habitual ver pérdidas de color que inicialmente empieza con escamas, también puede seguir por pulverulencia, o sea que la pintura se hace como un polvo y entonces se desprende. Y esto es debido a que el estrato del color es muy débil. No está englobado en el mortero como en el fresco. Entonces está como más superficial y además, por un proceso químico que voy a simplificar, el aglutinante, que es el agua de cal, migra hacia el exterior y entonces, digamos, para simplificar, que seca más por fuera. Entonces, la capa de fuera de la pintura es muy, muy dura, muy estable, mientras la capa más interiores de la pintura se queda un poquito más débiles. Están menos, le falta aglutinante, digamos, porque el aglutinante ha salido al exterior. La paleta cromática que se usa en esta pintura, lo que queda, por lo menos podemos apreciar varias tonalidades de ocre, colores tierra, rojos, sin faltar también azules y negros. Luego, aparte de la técnica al mezzo fresco, por encima, sobre la pintura, se realizaban retoques en seco. Entonces, la pintura ya está seca, aparte se coge el pigmento y se pinta directamente, pero la pintura está ya sequísima. Entonces, está como por encima de la pintura que ya se forman como estratos. Se puede observar, se realizaba sobre todo para añadir detalles o retocar para hacer sombras y luces o para corregir algo de lo que a lo mejor se hubieran equivocado. Aquí vemos un detalle de San Francisco, se puede, a ver, un momento, aquí, se puede observar por aquí que la parte azul es la parte del cielo y por encima en seco se hicieron los rayos de las estigmas transmitidas por el Cristo seráfico. Bueno, la técnica ha influido en el estado de conservación, por supuesto, aparte por las cosas que ya he contado, porque al eliminar el enlucido barroco, al eliminar las capas de yeso, buena parte de la pintura, no estando englobada directamente en el mortero, como suele ser el fresco, entonces venía casi arrancada o englobada por el estrato de yeso que se iba sacando. Entonces nos encontramos con que en ocasiones queda mucha más pintura en los negativos, o sea, en los estratos de yeso que se van sacando, queda una pintura mucho más, con tonalidades mucho más fuertes y más intensas, más en los negativos que en la misma pared. También todo lo que se pintó al seco, la mayoría teniendo un cierto relieve, porque se pinta por encima, entonces se crea una capa, también viene englobado por la capa de yeso que se puso en época barroca. Aquí vemos un ejemplo de los negativos. Tenemos aquí el negativo del santo ermitaño, que podría ser San Onofre. Aquí una parte, un fragmento del libro de San Antón, que aquí los colores son mucho más intensos de lo que se conserva ahí. Y aquí una parte del negativo de la túnica de San Cristóbal. También se han observado, sobre todo en el San Cristóbal, se ha observado el dibujo preparatorio y alguna rectificación que hizo el artista. El dibujo preparatorio es un dibujo que hace el artista para luego guiarse y pintar por encima. Es como si fuera un boceto directamente en la pared. Entonces, aquí, no sé si se aprecia por la foto, vemos, es el ojo. No se entiende muy bien porque es antes de la reintegración cromática, esto es en cuanto se sacó el enlucido barroco. Vemos el ojo y por encima
Las rayas negras son el dibujo preparatorio. ¿Sabemos qué dibujo preparatorio? ¿Por qué? Por encima tiene capa pictórica de la carnación, la parte rosa. Está pintado por encima. Entonces, eso nos da una pista de que lo de abajo es el dibujo preparatorio. También aquí, en la mano de San Cristóbal, podemos notar lo mismo, el dibujo preparatorio, por encima se ve la carnación y una rectificación del artista. ¿Por qué vemos que una rectificación? Porque aquí, en el dedo pulgar, hay dos líneas. Lo dibujó antes por aquí abajo y luego rectificó aquí por encima. En todo proyecto de restauración, tenemos que, lo primero de todo, tenemos que analizar el estado de conservación que presentan la obra, en este caso la pintura medievales. Se tiene que identificar las patologías que afectan al conjunto y también intentar identificar los factores que han llevado a ese deterioro. En este caso, la mayoría, aparte, claramente, la técnica pictórica y que se ocultaron en época barroca, también influyeron los problemas de humedad del edificio, que cuando nosotros intervinimos ya estaba solucionado. Aquí vemos una foto de la pared sur. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos a estas dos paredes, voy a ir un poco a la vez entre pared sur y pared norte, porque realmente las actuaciones que se hicieron fueron más o menos las mismas. En este caso, bueno, como dije antes, bueno, esta foto es de mi compañero Fernando. Cuando se enfrentó a las pinturas, lo primero que se veía era el enlucido barroco, que es toda esta parte blanca de aquí, toda esta parte. Por abajo, esto que se ve por abajo, así un poco más lisito, es el sistema de protección provisional que se puso en el 2015 para protegerlas del polvo. Estas son las varias capas de tela batista. Esta es una imagen de la pared norte, tenemos lo mismo, el enlucido barroco y por abajo el sistema de protección provisional. Y esta es la parte de la Santa Mártir que ya estaba totalmente descubierta por los arqueólogos, destapada y que protegieron con gasas. Bueno, este es un esquema, eso es lo que llamamos croquis de patologías, en este caso de la pared norte. En amarillo podemos ver la capa de yeso. Estos croquis suelen ayudar mucho para identificar de una manera mucho más visual y simplificada el deterioro o las patologías que tiene. Entonces, lo primero es aquí vemos la capa de enlucido barroco en amarillo y el sistema de protección provisional. Una vez que se eliminaron los yesos, entonces ahí ya pudimos hacer un estado de conservación más detallado, porque claro, hasta quitar la capa de yeso todavía no sabíamos que nos encontrábamos debajo, aunque es verdad que buena parte de la pintura ya había sido destapada por el equipo de arqueólogos, entonces más o menos ya nos podíamos esperar qué esperar, o sea, nos podíamos esperar un poco, nos podíamos imaginar un poco las patologías que pudo tener. Aquí tenemos el croquis de patologías de la pared norte tras la eliminación del enlucido. La parte verde, lo que vemos son los picotazos. Toda la pared completamente. En este caso, bueno, el esquema es de la norte, pero tanto la norte como la sur estaba llena de picotazos que hicieron en época barroca. Aquí tenemos un ejemplo de todos los picotazos. También tenemos pérdida de la película pictórica. La pérdida debida a seguramente a deterioro previo, al deterioro ya antes de la reforma barroca, pero también debido a la extracción
de la capa de yeso. Y también desgaste. Con los picotazos realmente tenemos pérdida también material. Tenemos pérdida, aparte de la capa pictórica, tenemos pérdida también de los varios estratos que he ido explicando antes. Luego encontramos elementos ajenos a la obra, como por ejemplo estos dos travesaños que eran de un antiguo retablo que se puso a posteriori, y también como piedras y más elementos. Luego, en toda la parte que había sido interesada por el sistema de protección provisional, y que había estucado, que había sido consolidado en 2009, encontramos estucos en mal estado porque pasaron bastante años, entonces se quedaron también al descubierto y bueno, encontramos estucos en mal estado. Y también grietas y fisuras, en realidad. Las grietas son más profundas y las fisuras son más pequeñitas y más finas. Grietas y fisuras que se pueden ver con las rayas rojas. En la parte donde tenía lo mismo, por las dos paredes también, donde estaba el sistema de protección provisional, encontramos un exceso de adhesivo que se usó para la protección. Esto es algo totalmente normal porque para adherir la tela de batista hay que aplicar un adhesivo espeso que tenga un buen poder de adherir. Entonces encontramos brillos y exceso de adhesivo que, aparte de ser un problema estético, puede ser también un problema para la estabilidad de la pared, porque si hay saturación, la pared no puede respirar. Bueno, aquí otro ejemplo de brillo debido al adhesivo. Aquí tenemos la pared sur. Aquí también más o menos la misma patología, picotazos en toda la pared, el San Cristóbal estaba completamente picado, o sea, ahí no sé si se divirtieron o qué, pero vamos, era el más picado. Y también elementos extraños, elementos ajenos a la obra, perdón. Luego se localizaron también dos abolsados, uno en la parte debajo del primer registro, que es el santo sin identificar, y otro en el niño del San Cristóbal, que es un abolsado. Es una separación entre los estratos que he ido explicando antes. En el caso de la parte del primer registro de la pared sur, es debido a problema de humedad, porque esa parte corresponde exactamente al pozo que se encuentra afuera. Entonces ahí hubo un gran aporte de humedad. Los abolsados suelen crear grietas profundas, aparte de una bolsa, digamos. Aquí es como para que nos entendamos, entre los varios estratos se puede crear un abolsado entre, por ejemplo, el arricho y el soporte mural, y aquí se forma una bolsa. Y se lleva también todas las demás capas de revoco y de capa pictórica. O puede ser un abolsado de separación del entónaco del arricho, entonces tenemos la separación a partir del entónaco o de revoco, o directamente de la capa pictórica que se haya separado del revoco, formando pequeñas bolsas. A la hora de enfrentarnos a un proyecto de restauración, cada vez que los restauradores tenemos que restaurar una obra, tenemos que seguir ciertos criterios. Nos tenemos que mover siempre en un marco aparte de legislación, un marco legislativo y también de criterios ya establecidos acorde a el código deontológico de restaurador. Los criterios que tenemos que seguir, ante todo, el criterio de mínima intervención.
¿Qué significa esto? Que de acuerdo a este criterio se realizan, y esto vale para cualquier obra, que sea restauración de pintura mural, de caballete, de imágenes, de todo. Todo restaurador siempre tiene que respetar el criterio de mínima intervención, o sea, realizar solo los tratamientos, los tratamientos que sean estrictamente necesarios. Solo los que sirvan para estabilizar la obra a nivel matérico y químico y también para devolverle la correcta lectura formal, que se puede entender la obra y disfrutarla, pero siempre a la hora, por ejemplo, de reintegrar, de rellenar lo que falta de la pintura, nunca podemos inventar. Nunca podemos añadir cosas, siempre tenemos que tener un máximo respeto para el original. Y la labor del restaurador siempre se tiene que quedar por atrás al del artista, tiene que prevalecer la pincelada del artista. La labor del restaurador se va a ver, pero tiene que quedar en segundo plano. Luego, el criterio de reversibilidad, por lo que en la medida de lo posible, no siempre se puede, pero siempre hay que intentar utilizar materiales que sean reversibles. Eso porque el día de mañana, si se quiere quitar la restauración por el motivo que sea, tiene que haber facilidad para poder quitarla. Esto porque a lo mejor alguien puede pensar, bueno, una vez que se ha hecho el esfuerzo para restaurar, ¿por qué alguien quiere quitar la restauración y volver para atrás? Los materiales de restauración también envejecen, los barnices que se aplican envejecen, amarillean, los materiales pierden su propiedad física también, entonces hay momentos en que hay que hacer una labor de conservación y eliminar a lo mejor un barniz que ha envejecido y amarillado, a lo mejor no deja ver, disfrutar de una pintura. O a lo mejor quitar una reintegración cromática porque a lo mejor se ha deteriorado, ha desvanecido o por el motivo que sea. Entonces, siempre el criterio de reversibilidad. Tenemos que usar productos que sean químicamente y físicamente compatibles con lo original. Lo mismo, en la medida de lo posible. Siempre son productos que están científicamente probados en el campo de la restauración. Se hacen análisis previos antes de dar el visto bueno para un producto que se puede usar en una obra de arte, que sea un consolidante, que sea una pintura, siempre se hacen pruebas de envejecimiento, lo que se llama envejecimiento acelerado, se simula como si ese producto hubiera envejecido durante, por ejemplo, 20 años. Entonces se puede prever un poco la reacción que pueda tener durante los años. Entonces, si tiene buenos resultados, ya está aprobado para utilizarlo en restauración. Entonces, siempre productos aprobados y químicamente y físicamente compatibles. Tenemos que respetar el criterio de reconocibilidad, es decir, la parte restaurada, y es ahí donde yo decía también, la labor del restaurador tiene que quedar en segundo plano, es que la parte restaurada se tiene que integrar con el conjunto, pero también se tiene que reconocer. Se tiene que reconocer de la parte original, porque es derecho de cualquiera que vaya a ver una obra de arte poder reconocer desde cerca cuál es la parte original de la obra de arte, cuál es la parte que realmente ha hecho el artista y cuál es la parte que ha sido integrada por un restaurador. Eso también para los estudiosos que tienen que estudiar una pintura es fundamental que pueda reconocer la parte restaurada. Claramente con esto, aunque se tenga que respetar este criterio, la restauración tiene que estar integrada. No se tiene que ver realmente, se tiene que ver solo a una corta distancia, digamos. Y también se realiza la documentación de todo el proceso de restauración siempre, del antes, durante y después de todos los procesos. Se hace un dossier detallado del estado de conservación.
de los materiales usados, de cómo se encontraba la pintura antes y después. Y todo esto siempre se refleja en un informe que se entrega a quien ha comisionado la restauración y, en este caso, por ejemplo, a la Subdelegación de Cultura de la Junta. También tenemos que apoyarnos y respetar la legislación nacional y autonómica, así como todas las cartas, convenciones y acuerdos nacionales e internacionales, las directrices profesionales del Código Deontológico de Restaurador y todos los consejos que se suelen celebrar a lo largo de los años. En cuanto al proceso de restauración, lo mismo, voy a ir un poco a la vez entre la pared sur y la pared norte, porque se han realizado más o menos los mismos tratamientos, también porque presentaba más o menos la misma patología. El proceso de restauración empezó con una limpieza que sería la eliminación del yeso barroco, para luego claramente afinar un poquito más la limpieza, una consolidación y asentamiento de estratos. Ahora iré explicando cada uno de estos procedimientos. Se eliminó el sistema de protección provisional. Luego hay que decir que quiero especificar que la consolidación y asentamiento de estratos no es una fase sucesiva a la limpieza. Sí es sucesiva, pero realmente se realiza a la vez que la limpieza. Se va destapando la pintura y, según el estado de conservación de los estratos que conforman el conjunto, se realiza la consolidación a la vez que se va destapando. Una vez que se eliminó el sistema de protección provisional, se eliminó el exceso de adhesivo y de todos los estucos que estaban en mal estado. Se le dio una primera capa de protección con un adhesivo muy, muy flojito, muy fluido. Sí, muy fluido. Que sirve de capa intermedia antes del estucado de las lagunas. Después del estucado de las lagunas se le dio una segunda capa de protección, para luego proceder con la reintegración cromática. La primera capa de protección funcionó también como consolidante de la pintura, porque realmente la resina que se usa se puede usar como consolidante o como, dependiendo si se disuelve en mayor o menor proporción, tenemos una resina, un producto, un adhesivo más fluido, o más líquido o un poquito más denso. Entonces, la primera capa de protección sirvió también para asentar, para consolidar y fijar, digamos fijar, a lo mejor es más correcto, para fijar los restos de pintura. La segunda capa de protección, después del estucado, sirvió como crear una capa intermedia entre la parte original y la parte que se iba a reintegrar cromáticamente, la parte que nosotros íbamos a pintar, entre comillas. Y luego, después de la reintegración cromática, se acaba con una protección final que funciona como si fuera un barniz protector, aparte para fijar la reintegración cromática. Funciona también para proteger la pintura de posibles arañazos, también al mover las imágenes o al ver la pintura, bueno, siempre hay alguien que toca y bueno, sirve como protección, como una protección. Ahora veremos en el detalle los procesos. Aquí tenemos a Fernando, a mi compañero, en la pared sur, que sacó él solito todos los yesos, toda la capa de toda la pared entera en los 6 meses y bueno, se procedió, bueno, con la ayuda también en ocasiones de los arqueólogos, creo, porque he visto fotos y se eliminó la capa de yeso con cincel y martillo por picado.
Este es un detalle de la pared norte, lo mismo con cincel, con un cincel muy, muy finito. En ocasión había que ir al centímetro, sobre todo cuando estaba muy adherido a la pared, para no arrancar la pintura. Y en la pared norte, cogiendo como aprendiendo de la experiencia también de la pared sur, se intentó un poco mejorar la técnica. Entonces, donde en partes puntuales, puntualmente, donde el yeso estaba muy agarrado a la pintura, muy agarrado a la pared, para evitar que con el cincel, el martillazo, se arrancara la pintura y quedase totalmente englobada en la parte de yeso, se utilizó un equipo de ablación por ultrasonido, que es este bolígrafo aquí con su puntita, que es lo mismo que utiliza el dentista cuando vamos a hacernos una limpieza de diente, es lo mismo. Entonces, por una diferencia de consistencia, de densidad entre la capa de yeso y la capa pictórica, se consigue quitar la capa de yeso sin arrancar la capa pictórica. Es verdad que de esta forma no tenemos los negativos, pero se ha usado de forma puntual y de todos modos, de esta forma queda mucha más pintura agarrada a la pared, que es lo que nos interesa en realidad. Luego se afinó la limpieza con hoja de bisturí. Con bisturí. Realmente en restauración utilizamos muchas herramientas de los médicos. Vamos ahí como los cirujanos de forma fina. Entonces, bueno, toda esta costra también se limpió con bisturí. Aquí tenemos una fase de la limpieza, aquí es cuando se están descubriendo las pinturas. Esta es la parte, aquí tenemos todavía el yeso, aquí también, y esta es la parte del arco de la pared norte del Papa, cuando todavía se estaba descubriendo. Y todavía no había salido ni la tiara papal ni el resto. Sí sabíamos que ahí había probablemente un papa, porque esa parte, una parte de ese registro se sacó en el 2009 y además fue reintegrado parcialmente por la restauradora Raquel Racionero, con motivo de una propuesta de intervención. Aquí tenemos la parte del santo ermitaño, del posiblemente San Onofre, y lo mismo, aquí tenemos el yeso, todavía no se ha sacado del todo, y ahí iba apareciendo la pintura. A título personal tengo que decir que en restauración de pintura mural, la eliminación de encalados o de capas superpuestas al original es una de las labores más gratificantes, porque da mucha emoción de descubrir la pintura. También aprendiendo de la experiencia de la pared norte, de la pared sur, se decidió en la pared norte engasar la parte del yeso barroco. Sobre todo lo que ya estaban desprendidos y medio fragmentados y que estaban peligrando, se decidió engasarlo. En la pared sur se sacaron el enlucido barroco y de forma muy minuciosa se conservó cada uno de los negativos que iba apareciendo entre Fernando y los arqueólogos, lo conservaron en dos o tres cajas para luego ayudar a la hora de la reintegración cromática, porque como dijimos antes, quedaba mucha más pintura en los negativos más que en la pared, entonces eso no iba a dar una información importante para reintegrar. ¿Qué pasa? Que los negativos estaban mezclados, entonces yo me los llevé a mi casa y ocupé una habitación entera intentando recomponerlos y hacer ahí un puzzle, pero había tonalidades de la paleta cromática que se repetían en varios registros de la pared, entonces no podía, algunos eran de la dimensión de 5, 10 centímetros, otros más grandes, donde sí se podía reconocer a qué parte
correspondía. Ha sido muy difícil recomponer e identificar qué negativo era de cada parte de la pared, porque no se podía saber con total certeza. Entonces, aprendiendo de esto, que es normal en los trabajos, o sea, intentar mejorar la técnica cada vez, aprendiendo de la experiencia, se decidió engasarlo para poder sacarlo todo en bloque, completamente en bloque. Cada fragmento que se iba sacando se numeró y se llevó un dibujo con medidas y con la posición exacta de cada trozo de yeso que se iba sacando, para a la hora de sacarlo, si se hubiese quedado más pintura en el negativo que en la pared, poder saber con total certeza a qué zona de la pared se refería, para poder reintegrar con total seguridad. ¿Qué pasa? Que por mi sorpresa, la verdad que no quedaba mucha pintura en los negativos, no quedaba mucha pintura en la parte de yeso, pero tampoco quedaba en la pared. Entonces, eso refuerza también la teoría de que cuando se taparon las pinturas ya estaban deterioradas. Si no queda nada en el negativo, no queda nada en la pared, o queda muy poco, sobre todo en la parte del registro de la Virgen y San José. Si ahí no queda nada, pero tampoco lo he arrancado con el negativo, entonces que eso ya o estaba perdido cuando se tapó, o a lo largo de los años también por problemas de humedad se fue perdiendo. También para intentar que se quedase más pintura en la pared, porque era un poco frustrante, la verdad, sacar los negativos y sacar el yeso y que se quedase más pintura en el negativo que en la pared, se intentó consolidar a través de los estratos. Entonces, esto que parece que no hay espacio, en realidad aquí hay una parte milimétrica entre la parte de yeso y la pared. Esta es la pared original con la pintura. Entonces, lo que se hizo antes de sacar la parte de yeso ha sido inyectar un consolidante, una resina específica para restauración, por lo menos intentarlo que si a lo mejor la pintura en la pared estuviera pulverulenta, estuviera ahí medio ahí blandita, que por lo menos que tuviera consistencia luego a sacar la capa de yeso. También se llevó a cabo el asentamiento de estratos. En este caso, aquí vemos la bolsa de la que hablaba antes. Aquí se ve, creo que se reconoce que aquí está separado del soporte, en este caso es el intónaco con la pintura. Esta foto en concreto corresponde a esta parte, a la santa, a la parte de la aureola. Se inyecta en la apertura aquí, en la parte desprendida, se inyecta la misma resina. En realidad se usa siempre la misma resina a diferentes concentraciones. Una resina con más poder adhesivo y con un algodón y con mucho cuidado se ejerce un poco de presión y se lleva a su sitio el estrato. De esta forma se vuelve a adherir la capa de revoco y de pintura a la pared, porque esto además es que se movía, por ejemplo, y como esto, muchas zonas en toda la pared, norte y sur. Entonces es un trabajo bastante milimétrico. Si recuerdan antes, he dicho que la pared sur presentaba abolsado, aparte en la parte del primer registro, también en la parte del niño, en el manto del niño. Para paliar este abolsado, para resolverlo, se realizó una malla se taladró con microtaladro en forma, digamos, de malla,
a bajas revoluciones para evitar crear vibraciones y que se desprendiesen a lo mejor alguna parte de la pintura. Bueno, en este caso esta foto es ya de la parte reintegrada y restaurada, pero creo que a veces se entiende mejor a qué parte nos referimos. Se crearon micro agujeros y aprovechando también de una grieta que había aquí y una abertura, que es esta, se inyectó un mortero de cal específico para estos casos. Se inyectó por la grieta y también por todas estas perforaciones que se hizo. Además, esta zona sonaba hueco. Se rellenó antes por abajo, de forma que se rellenara esta parte, luego por el medio y luego por arriba. Porque claro, si inyectamos directamente por arriba, ya se va llenando, se va saturando y ya el resto ya no entra. Es un mortero de cal específico muy fluido, que no tiene peso, es muy ligero realmente, no aporta peso a la pared. Lo que sí hace es devolver la cohesión entre los estratos y rellenar los huecos. Aquí podemos ver la fase de eliminación del sistema de protección provisional que se realizó mediante empaco, en este caso de acetona, que era lo que disolvía el adhesivo que se usó para adherir las telas. Un empaco es, por ejemplo, se coge algodón, pueden ser otros materiales, pero en este caso fue algodón, se empapa de acetona, se aplica a las telas que hay que desprender, se tapa con un film transparente para que no evapore la acetona, entonces la acetona va actuando y las telas se van desprendiendo poco a poco. Nunca tenemos que forzar porque si no arrancamos la pintura. Entonces, las primeras capas se quitaron con empaco de acetona, los primeros estratos de la tela. Eran, si no recuerdo mal, tres estratos. El estrato que ya estaba en contacto con la pintura se quitó con hisopo de algodón. No he caído en poner una foto del hisopo. El hisopo es como un bastoncillo de algodón, como, bueno, ahora que es tiempo de COVID, como cuando nos hacen la PCR, que es un bastón con al final un algodón, pero con un algodón un poquito más grueso. Entonces, poco a poco se iba humectando la parte de la pared y desprendiendo las telas adheridas. Para eliminar el exceso de adhesivo en la pared norte, la pared sur, mi compañero Fernando lo quitó todo creo que con hisopo también. En la pared norte se decidió aplicarlo a través de un gel. Se aplicó acetona, pero en formato gel. En lugar de ser en formato líquido, lo que hacemos es gelificarlo. Se dice, o sea, la palabra es esa, pero es como formar una especie de gelatina, como si fuera una pasta de dientes o como una gelatina en realidad. Se aplica a la pared interponiendo un papel muy finito que se llama papel japonés y para que haga de filtro y no, el gel no esté directamente en contacto con la pintura porque si no pueden quedar restos, se aplicó el gel sobre el papel japonés y se tapó con un film transparente para retardar la evaporación. ¿Por qué se hizo así? Porque retarda mucho la evaporación, la acetona, el disolvente que se usa, en este caso acetona, se queda englobado en el gel, entonces tarda mucho en evaporar, se puede ampliar el tiempo de contacto con la pintura y además actúa de forma muy superficial. La acetona no entra dentro de las capas de la pintura, actúa solamente a nivel superficial, es decir, solo en la capa de adhesivo, respetando totalmente de esta forma la pintura. Aquí vemos la pared sur, como dijimos antes, eran presentes elementos ajenos a la obra, en este caso son unos travesaños que creo que sujetaban la cornisa, ¿no?
que se decidió quitar porque la figura de San Cristóbal realmente continuaba para arriba, como se puede ver ahora. Hay que recordar que, en principio, la altura y la bóveda de la ermita en época medieval no era esta. Entonces, claro, la pintura seguía por arriba. Aquí, bueno, tenemos Ángel quitando la cornisa y los elementos de los travesaños. Estos son los agujeros que quedaron. Y aquí los travesaños, que eran muy largos, muy... Aquí en la pared norte lo mismo, tenemos elementos ajenos que también se eliminaron, en este caso tenemos una piedra y aquí el travesaño del retablo que se añadió a posteriori, que indiqué antes. Y aquí tenemos el resultado, piedras, y aquí son los dos travesaños. Antes de quitar estos elementos ajenos, la piedra del travesaño, se decidió proteger los bordes de la pintura con papel japonés, el mismo papel finito que usamos antes para, como filtro, digamos, como capa intermedia. De esta forma se evitan posibles desprendimientos a la hora de picar aquí para quitar la piedra o aquí el travesaño, aunque se pique con mucho cuidado, siempre puede pasar algo. Entonces, se crean también vibraciones. Entonces, se protegió todo esto. Esto funciona como de sujeción de los bordes para evitar desprendimientos y para evitar posibles arañazos a la pintura. Y después de aplicar la capa de protección intermedia que mencioné antes, pasamos a la fase del estucado. Aquí, bueno, tenemos el San Onofre sin estucar y aquí con el estuco se rellenó cada uno de los picotazos. Se puso una base de un mortero de cal específico para rehabilitación de patrimonio, que además es el mismo mortero que se utilizó para la rehabilitación de toda la ermita. Así se le da una continuidad también a los materiales y a la intervención. Y esta parte blanca es un mortero más fino, específico de restauración, que está mezclado con polvo de mármol. Realmente este mortero más blanco y más fino, así que queda muy liso, sirve para que sea la superficie idónea luego para coger la reintegración cromática. Gracias a la capa intermedia que pusimos antes del estuco, por ejemplo, porque los estucos luego hay que lijarlos, definir un poco los bordes y, claro, siempre hay que intentar que el estuco no toque la pintura, pero a nivel milimétrico es inevitable, siempre un poco pasa por encima de la pintura, pero sin pasarse claramente, pero gracias a la capa intermedia que se le puso, a la capa de protección intermedia, con bisturí se le pudo quitar, se pudo limpiar aquí todo alrededor y quitar sin que quedase ningún resto en la capa pictórica. Por eso es importante lo de las capas intermedias entre varias fases. Este es el caso, lo mismo, de la pared norte. Es la zona encima de la puerta tapiada que antiguamente llevaba al cementerio y se decidió no estucarla. En realidad, sí que para darle estabilidad a lo picotazo, porque tenían partes rotas y se desprendía un poco de tierra, sí que se le ha aplicado el mortero de cal, el mismo mortero de cal que se puso como base para el resto, dejándolo a bajo nivel. Se dejó así, sin estucar, porque esto también es parte de la historia de la pintura. Es parte de la historia de la pintura y refleja la reforma que tuvo en la época barroca. Porque si nosotros lo tapamos todo, viene alguien que no sabe la historia de la pintura y piensa que la pintura siempre han estado así, siempre han estado descubiertas y no pueden interpretar las varias fases por las que ha pasado.
Aquí tenemos en la pared sur, una vez estucada entera, una vez estucado casi no se ve ni la pintura, que tanto blanco quita precisión. Y la parte de los huecos más profundos que corresponden a los elementos ajenos que se quitaron fueron reconstruidos por albañiles, tanto en la pared sur como en la norte. Aquí, luego, después de otra capa intermedia, una capa de protección para separar la parte original de la reintegración cromática, se empieza con la reintegración cromática, que es la última fase, que está mirada para a devolver la correcta lectura formal y estética de la pintura. La reintegración cromática, de acuerdo con el principio de reversibilidad, la realizamos con acuarelas. Porque la acuarela, si cogemos un algodoncito con agua, se va enseguida, la podemos quitar. Entonces, el día de mañana, si se quiere quitar, con un poco de agua se puede quitar. Y además, de acuerdo con el principio de reconocibilidad, tenemos que realizarla con técnicas que sean reconocibles. Y ahora me explico mejor. No sé si se aprecia. Toda esta parte, este San Francisco ya reintegrado, bueno, en fase de reintegración porque aquí falta el cielo, toda esta parte está pintada, que realmente los restauradores no pintamos porque no somos artistas, en realidad somos técnicos, la palabra más correcta sería reintegrada, está reintegrada con rayitas, todo con rayita, entonces toda la parte blanca, todo lo que falta, se reintegra con rayitas de varios colores que desde muy cerca sí se puede ver, pero desde lejos no se intuye que son rayas. Entonces, sí le devuelve un aspecto uniforme, pero siempre respetando la reconocibilidad. Entonces, alguien que se acerca enseguida puede ver la parte restaurada de la parte original. Después de la reintegración cromática, se realizó una aspiración controlada del posible polvo que haya podido haberse generado o adherido, y después se le da una protección final. La protección final, esto es lo mismo, es un papel japonés, se usa como filtro para evitar que queden brillos y se le aplica una resina, que es para simplificar, como si fuera un barniz protector. De la reintegración cromática, otra cosa que quería especificar es que nunca podemos inventar nada. No podemos cambiar el color al manto de San Cristóbal, ni podemos añadir cosas. Lo que hay es lo que queda. Y ya está. Y aquí ya para finalizar los resultados, he puesto algunas fotos del antes y después, porque aunque tengamos las paredes aquí a los lados, creo que las fotos puesta una cerca de otra, al lado de otra, además con algún detalle que desde abajo a lo mejor no se puede apreciar, creo que vamos, que da más... Se puede apreciar mejor la labor de reintegración cromática. Perdón. Este es el primer registro de la pared sur. Es un santo sin identificar porque no le quedan atributos, aparte el libro. Esto es San Francisco, el antes y el después. San Antón, antes y después. La Virgen entronizada, aquí hay que, por ejemplo, aquí en esta parte no quedaba nada porque se picó por completo para cuando construyeron la pilastra. Entonces, por mucho que nos hubiera gustado recomponer la Virgen entera e imaginárnosla y hacerla muy bonita, no podemos inventar nada. Entonces, esta parte está muy perdida y por mala suerte se queda así tan perdida. Este es un detalle del ángel músico de la Virgen entronizada. Aquí tenemos el San Cristóbal.
Y aquí un detalle de la reintegración cromática de del San Cristóbal. He puesto esto porque el galeón y los personajes desde abajo no, creo que no se aprecian tanto como esta foto, por ejemplo, que está tomada desde la altura de del andamio. Y aquí después de la reintegración. Y aquí se nota lo mismo, esto es en fase de reintegración, todavía aquí faltan cosas por reintegrar, ajustar un poco los colores y todo está hecho, todo lo que falta con rayita. Lo que pasa es que recomponiendo y tollendo, quitando lagunas, lo que se llaman lagunas, o sea, falta de color, ya se va recomponiendo muy poco a poco la figura. Aquí tenemos la pared norte antes de la reintegración. Y aquí, después de la reintegración, como la podemos ver ahora. Un detalle del Papa. Y después de la reintegración. San Onofre. Después de la reintegración. La Virgen María y San José. Esta parte estaba muy perdida, solo quedaba la silueta casi y el cortinaje y es lo que se pudo reintegrar. Aunque aquí sí se aprecia un poco la barba de San José, pero quedaba tan poco que no se pudo reintegrar bien, no se pudo reintegrar definiéndolo, digamos. Aquí tenemos al Santo Obispo. Y la Santa Mártir. Y por mi parte he acabado. Sí.